Bueno, pues yo me llamo Jorge La Rosa y soy profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad de Barcelona, en España. Y entonces hace un tiempo que vengo trabajando con un par de cosas como poco convencionales en el campo pedagógico, ¿no? Una de ellas es el uso sistemático de la literatura como lugar de pensamiento, y otro de ellos sería la idea de experiencia aplicada a la práctica pedagógica, de la que me imagino que hablaremos ahora un poquito. Desde los 60 el campo pedagógico está atravesado, yo creo, por dos tipos de discursos, ¿no? El discurso técnico, que intenta pensar la educación como una ciencia aplicada, que sería toda la jerga sobre todo de los expertos, los psicopedagogos, los didactas, los tecnólogos de la educación, para entendernos, ¿no? Y luego todos los que piensan la educación desde el punto de vista de la relación entre la teoría y la práctica. Yo creo que el discurso crítico de los últimos años está un poco basado en eso, ¿no? Toda esa jerga de la reflexión sobre la práctica, la educación como una práctica reflexiva, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una de las operaciones que yo y algunos amigos hemos tratado de hacer es introducir en ese discurso, introducir otro par diferente de conceptos, que sería el par experiencia-sentido, ¿no? Pensar la educación más como una experiencia que no como una práctica, ¿no? La idea de experiencia fue muy importante en el discurso pedagógico del siglo XIX. O sea, todo el discurso de la formación, que se desarrolla sobre todo en el idealismo alemán, está fundamentado sobre la idea de experiencia, ¿no? Que yo creo que desaparece a partir de los años 50 porque hay un triunfo del pragmatismo en educación, es decir, todo se piensa como una práctica, ¿no? Y entonces a mí me gusta la palabra experiencia porque la palabra experiencia suena como más cerquita de la palabra vida. O sea, la vida no es una práctica, como el amor no es una práctica, como el viaje no es una práctica, como la lectura no es una práctica. Pero sin embargo el amor, el viaje, la vida y esas cosas, lo que sí que son experiencias, ¿no? La palabra experiencia suena cerca de vida, suena cerca de existencia, ¿no? Y entonces a mí me parece que es importante recuperar esa idea de que la pedagogía tiene que ver con la vida con niños, y por lo tanto la educación, que también, obviamente, también es una práctica, obviamente, además de ser una práctica, puede ser una experiencia. Me parece que eso puede ser interesante, ¿no? O sea, tratar de volver a introducir en el campo pedagógico una manera de abordar las cuestiones que esté cerca de las cuestiones vitales, directamente, de las cuestiones vitales. Yo pensé un tiempo que los filósofos se dividían en tres clases, independientemente de las teorías que sostuvieran sobre el mundo. Los filósofos que solo leían filosofía, los filósofos que leían novelas y los filósofos que leían poesía. Entonces, tuve la sensación, qué sé yo, es un olfato del lector un poco idiota, ¿no? Pero tuve la sensación de que los filósofos que leían novelas tenían como una capacidad de captar aspectos existenciales y que tienen que ver con la textura de la vida y así, diferente a esa filosofía más abstracta, más especulativa, más sistemática, con más pretensiones conceptuales y así, ¿no? Entonces no sé por qué me gustaban los filósofos que leían novelas y que hablaban de novelas, ¿no? Claro, los que leen poesía ya están directamente locos, porque la poesía ya no tiene nada que ver ni siquiera con el relato, ¿no? Y los seres humanos sensatos somos seres humanos que relatamos. Cuando pierdes el relato, ya pierdes hasta la sensatez, ¿no? Y entonces, un poco en esa dirección, pensé que por qué no podíamos hacer un ejercicio, que es un ejercicio también como tan clásico, de utilizar la literatura como un lugar de pensamiento, no como un lugar de entretenimiento, ¿no? Sino como un lugar de pensamiento, como algo en lo que se nos dan a pensar algo que tiene que ver, aspectos que tienen que ver con la vida, ¿no? Y la vida en sus
en su aspecto como más contingente, como más inapresable, como más difícil de captar, como más provisional y así, ¿no? Esta mañana alguien decía en el, en los vídeos que se han proyectado esta mañana, había alguien que decía que la realidad no era como en los libros, ¿no? Y yo ahí tenía ganas de decir gracias a Dios, ¿no? O sea, si la realidad fuera como los libros, pues tendríamos un problema grave. Es decir, si los libros nos dijeran cómo es la vida y cómo se debe vivir y qué es lo que se va a encontrar uno en la vida, pues mal iríamos, ¿no? Entonces la vida no es como los libros, pero se parece más a algunos libros que a otros. Entonces a mí me parece que la vida se parece más a las novelas que no a los libros de teoría de la educación, ¿no? Y entonces, un poco profundizando en esa línea, pues pensé que igual no estaría mal intentar introducir la literatura para algunas cositas. Puedo poner algunos ejemplos, si quieres, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo he intentado hacer, y algunos amigos míos también, es buscar un repertorio literario de textos que tengan que ver con la infancia, ¿no? Porque habría como una idea filosófica de la infancia, que yo podríamos trazar un poco su genealogía y sus lugares principales. Habría como unas teorías pedagógicas y psicológicas de la infancia, pero sin embargo la singularidad de la infancia, la experiencia de la infancia, o sea, cómo percibe el mundo un niño, cómo vive un niño en el mundo, digamos, esa idea ni la psicología, ni la sociología, ni la filosofía es capaz de capturarla. Sin embargo, la literatura y a veces el cine sí. Entonces, el hecho de tratar de hacer un repertorio de películas que tengan que ver con la infancia y de novelas que tengan que ver con la infancia y de poemas que tengan que ver con la infancia, no se trata solamente de buscar imágenes bonitas o textos bonitos o así, sino que realmente revienta la idea misma de infancia. O sea, los niños, tal como son mostrados en determinados textos artísticos, no se ajustan para nada a lo que los psicólogos dicen que son los niños, a lo que los filósofos dicen que son los niños, etc. Entonces, esa idea de que la infancia viva, tal como está contada en algunas artes visuales o literarias, ¿no?, es capaz de desbordar cualquier categorización de infancia que se haga, me ha parecido siempre muy interesante. Y lo mismo podríamos decir de un tema en el que yo he trabajado mucho tiempo, que es la novela de formación. O sea, la idea de formación es una idea que se elabora en la filosofía, pero sin embargo, donde se trama narrativamente y por lo tanto vitalmente la idea de formación es en la novela. O sea, la novela no es otra cosa que el relato de cómo se constituye una persona, es decir, de cómo alguien se convierte en lo que es. Entonces, la textura vital, la textura concreta, contingente, provisional y vital de ese proceso se percibe de una forma mucho más nítida y mucho más transparente en la novela que no en la filosofía o en la psicología o en las teorías del desarrollo cognitivo, esas cosas que dicen los psicólogos que nunca entenderemos bien qué son. En relación a la categoría de experiencia, ¿no?, a la idea de experiencia que yo he tratado de relacionar con la vida en lo que hablábamos hasta ahora, yo creo que es importante, para hacer sonar la palabra experiencia de una forma interesante, es importante separar la palabra experiencia del experimento. Si una experiencia no es un experimento, es otra cosa. No es un experimento en el sentido de las ciencias experimentales, ¿no? Sí que sería un experimento en el sentido de las artes experimentales, ¿verdad? Pero, en fin, experiencia no es igual a experimento, tal como las ciencias experimentales definen la palabra experiencia. Experimento, perdón. Pero, al mismo tiempo, me ha parecido también, así como importante, separar experiencia de práctica, sobre todo por la tradición pragmatista norteamericana. O sea, cuando uno habla de experiencia, todo el mundo te dice, bueno, ¿y usted ha leído a Dewey? Pues claro, naturalmente uno ha leído a Dewey. Y entonces, para Dewey, la experiencia tiene que ver con la acción, con la práctica, tiene que ver con el aprender haciendo, ¿no? Entonces hay todo un pragmatismo norteamericano muy importante que permea el discurso pedagógico, que entiende que se aprende haciendo. Por lo tanto, la experiencia ahí
forma parte del hacer, forma parte de la acción, ¿verdad? Y a mí me da la impresión de que el sujeto de la experiencia no puede entenderse solo como un sujeto activo, porque el sujeto de la experiencia es un sujeto al que le pasan cosas, es decir, es un sujeto vulnerable, abierto, un sujeto que es capaz de que alguna cosa le conmueva. Y esa idea de la pasión va un poco como por ahí, o sea, tratar de pensar el sujeto de la experiencia como un sujeto más pasional que no activo, lo cual no quiere decir que no sea activo, ¿eh? Pero en la acción encuentra un motivo de pasión, digamos, ¿no? ¿No? De todas maneras, la lista de palabras que tienen que ver con el pathos griego, ¿no?, con la pasión, es muy bonita. Por ejemplo, la palabra paciencia, y la experiencia requiere paciencia, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, patología, ¿no?, ¿verdad? Las patologías son las lo que le pasa al cuerpo, ¿no?, ¿verdad? Entonces se podría hablar a lo mejor de las patologías del alma, ¿verdad? Entonces el sujeto de la experiencia sería un sujeto patológico en ese sentido, ¿no?, un sujeto al que le pasan cosas, ¿no? Lo de la paciencia tiene su gracia también. Decir aquí la de uno es como complicado, porque el tema de cómo debe ser el maestro es el tema platónico por excelencia, ¿verdad? O sea, quiero decir, si se trata de fundar pedagógicamente la ciudad, el problema es de qué raza debe ser el maestro, ¿no? O sea, el maestro, ¿cómo tiene que ser? Entonces, claro, no hay moralista que no haya dicho alguna cosa sobre eso, ¿no? O sea, cómo deberían ser los educadores, ¿no? ¿No? Y claro, ahí uno podría decir la suya, pero es como complicado decir la suya. Yo creo que los maestros son gente que cada 10 años se les redefine completamente, ¿no? Y entonces hubo una época que fue la época brillante del positivismo y de las ciencias de la educación, en que los maestros tenían que ser técnicos, ¿no?, y tenían que tener una formación básicamente científico-técnica, digamos, ¿no?, científico-didáctica, ¿no? Bien. Hubo generaciones y generaciones, o como decís vosotros, cohortes y cohortes de maestros que fueron formados en el positivismo, ¿vale? Mi mamá era maestra antes de la onda positivista. Mi mamá era de aquellas maestras que lo eran como por vocación, porque amaban a los niños. ¿Os acordáis de aquella época en que había que amar a los niños? Entonces hubo una época en que para ser docente o maestro o educador era suficiente con que uno amase a los niños, ¿no? Que no está mal, aunque hay amores que matan, ¿verdad? Pero no está mal. Entonces, cuando llegó esa onda positivista que os decía, mi mamá ya era una maestra mayor. Y entonces de pronto sintió que su manera de estar en el mundo y de estar con los chicos y de trabajar en educación era completamente deslegitimada por la nueva onda científica. Entonces llegaban las jóvenes egresadas de las escuelas normales con todo ese discurso piagetiano y las nuevas técnicas de evaluación y los objetivos emocionales, cognitivos, actitudinales y no sé qué, que imponían una forma de nombrar y de pensar lo educativo que para mi mamá era completamente ajena, ¿no? Era como muy excluyente,